El Papa es el obispo de Roma, por lo que como tal se le considera la cabeza visible de la Iglesia Católica, jefe de Estado y soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. También se le conoce como vicario de Cristo, sucesor de Pedro, siervo de los siervos, santo padre y sumo pontífice. El origen de la palabra Papa es un acrónimo del latín Petri Apostoli Potestatem, el que sucede al apóstol Pedro. Sin embargo, en el latín clásico significa tutor o padre. Dicho término proviene a su vez del griego papas, que significa padre o papá. Término usado desde el siglo III para referirse a los obispos en el Asia Menor y desde el siglo X exclusivo del romano pontífice. Como parte de los símbolos papales se encuentran el anillo pescador. Este representa a San Pedro en su barca, el cual es también utilizado como sello para estampar las cartas papales y demás documentos expedidos en el mismo. La argolla de oro es fabricada especialmente para cada papa y destruida a su muerte. Palio. Es una cinta de lana blanca utilizada como símbolo de autoridad metropolitana. Mitra. Es el tocado que cubre la cabeza del sumo pontífice. Solideo. Es el gorro que usa el papa y religiosos, los cuales se lo quitan en presencia del papa como símbolo de respeto. Camauro. Es un gorro rojo de pelo de camello que se utiliza en invierno y es prohibido usarlo en ceremonias litúrgicas. Fue Benedicto XVI quien recuperó la tradición de su uso en el 2005 luego de eliminar su uso con el Papa Juan XXIII. Tiara papal. Como último elemento, que es una mitra alta con tres coronas y representa el símbolo del papado. Por último, báculo papal. Viene usándose como distintivo del oficio de los obispos desde el siglo VII por lo menos, en España, como consta por testimonios de San Isidoro, pero es creíble que ya desde el siglo IV lo llevaran algunos obispos con dicho significado, según lo manifiestan algunos escritores de la época. A través de la historia son 265 papas que han habitado el Vaticano, siendo el Papa San Pedro el primero en llevar este título, abandonándolo en el año 67 a.C. por deceso, y hasta ahora siendo Benedicto XVI el último en llevar este título hasta la medianoche del 28 de febrero. En años recientes, la denominada norma eclesiástica por la cual se rige esta votación ha cambiado, llegando al punto en el que el cargo de obispo de Roma queda libre solamente al morir o renunciar válidamente el pontífice en turno. A este periodo, donde la sede apostólica queda sin titular, se le conoce como sede vacante, por lo que al acontecer esto, se convoca cónclave para elegir nuevamente a la cabeza de la Iglesia Católica por medio de una reunión del Colegio Cardenalicio en los que los purpurados eligen mediante escrutinio secreto al nuevo Papa. Ante esto buscamos diferentes opiniones de los padres de la diócesis de Campeche, los cuales nos hablaron sobre el proceso que se llevará a cabo para elegir el nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica. Van a hacer votación como 12 días enseguidos. Una vez en la mañana, la segunda vez en la tarde. Si entre estos 12 días no llega al resultado, o sea, 2/3 de la votación, 2/3 de todos los miembros de cónclave. Ahora, en el día, después del día 12, de acuerdo de todos los miembros de cónclave, ahora pueden hacer última votación. Ahora, en última votación necesitamos un segundo, la mitad. Más fácil, ¿verdad? Claro. Más fácil. Sí, como todos saben, si no llega al resultado, 2/3, ¿sí? Van a hacer humor negro, poniendo un material químico para hacer humo negro. Y si llega 2/3 antes de 12 días, sí, solamente hojas, papeles de votación, y se hace humo blanco, así. Y uno grita, el cardenal supremo, sí, va a gritar, habemos papa, tenemos papa, el papa, ¿verdad? Al papa, sí. Ahora, cuando el Papa anuncia su renuncia, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces los cardenales, entonces ellos tienen la obligación de trasladarse a la ciudad de Roma, que de hecho están llegando. Comúnmente después de las funerales del Papa pasan 14 días, ¿sí? Para que tengan tiempo de ellos, pues también de arreglar todos sus asuntos y poder estar en Roma. Aquí la diferencia está en que el Papa no está muerto, el Papa está vivo.
Por eso ha surgido ese rumor de que el Papa ya dijo cuándo va a ser el cónclave, ¿no? Ni los mismos cardenales. Lo que sí se sabe es que puede ser, puede adelantarse, puede ser que no se esperen los 14 días, porque el Papa está vivo, ¿no? El Papa actual, aunque ya no tiene funciones en la Iglesia. Él, a partir de mañana, a las 8 de la noche, hora de Roma, el anillo del pescador deja de funcionar. Él ya no va a poder escribir a fulano, a ninguno. ¿Por qué? Porque él en ese momento renunció a ser Papa en espera de... Tengo entendido que al romperse el anillo se ha sellado la Cueva Vaticana donde él vive, porque los papas tienen su cuarto, tienen su habitación y todo, y se sella todo. No va a salir después de la su renuncia ningún nombramiento de obispo, nada. El protocolo de este cónclave se encuentra plasmado en la Constitución Apostólica Universi Dominis Gregis, expedida por el Papa Juan Pablo II el 22 de febrero de 1996, la cual solamente ha sido aplicada una vez tras la muerte de dicho pontífice y para la elección del actual Papa Benedicto XVI. Durante ciertos momentos del proceso de la elección de una de las chimeneas ubicado a un costado de la Basílica de San Pedro, se puede visualizar humo que anuncia que se han quemado las boletas dentro del cónclave. El color del humo indica si se ha elegido un papa, dando significado al negro como una negativa ante la elección de un papa, y blanco, el cual da fin al proceso en el cual ya se tiene un ganador. El papel quemado produce naturalmente el humo negro. Para producir el humo blanco, se queman las papeletas con paja húmeda. En elecciones anteriores ha sido difícil distinguir si el humo es blanco o negro. Esta vez, cuando sea elegido el papa, al humo blanco se le añadirá el repique de las campanas. Como dato curioso, el cónclave debe seguir reglas estrictas y detalladas que regulan quiénes pueden estar presentes, protegen de influencias o interferencias, incluso especifican cómo escribir y doblar el boleto. Algunas infracciones, como la violación del secreto, la simonía, el ceder a la presión de autoridades seculares, conllevan la pena de excomunión. Josefum. Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinale Ratzinger. Ratzinger Papa. Ratzinger, Ratzinger Papa. Tedesco. Ratzinger Papa. Il decano. Il decano, un segno di grande continuità in questo senso. Sentiamo almeno il grande nome, continuità Bruno. Dogmatica. Sentiamo il nome che ha scelto. Para esta y más información, visita www.infomedia.mx. Sentiamo il nome che ha scelto Papa Ratzinger.